por tierra vallas fronterizas y el mar cuando llegan en patera. Son algunas de las barreras que encuentran muchos inmigrantes antes de pisar suelo español. Entidades sociales han denunciado también los muros institucionales que afrontan. Por la cantidad de trabas que se le colocan, son empujadas a quedar en una situación de irregularidad administrativa con todo lo que eso conlleva, que te pueden llevar luego, por ejemplo, al CIE, que es una de las otras trabas. Ponemos el foco sobre todo en la ley de extranjería, una ley racista. Yo creo que la solución pasa por modificar algunos aspectos, haciendo más fácil la obtención de papeles o más fácil la renovación. Para analizar la protección internacional de este colectivo, el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Madrid han promovido unas jornadas en la capital española. El abogado, cuando asiste a una persona que entra a España, tiene que delimitar primero si tiene derecho a protección internacional, si tiene una persona que tenga derecho a asilo, a algún tipo de situación de refugiado político, o si no, también que sean seres especialmente vulnerables por razones de trata de seres, porque sean además, sean víctimas de trata de seres, hay que deslindar y precisan una protección específica. A pesar de la asistencia jurídica garantizada para algunos migrantes, varias organizaciones han puesto el acento en una arbitrariedad del sistema. La ausencia de un reglamento de desarrollo de la ley de asilo, que al final deja todo a ciertos márgenes de arbitrariedad. Entonces, pues van cambiando las prácticas barreras también de acceso a la información, de acceso a la asistencia letrada, de acceso a intérprete incluso, que dificulta al final el acceso a derecho. Por su parte, las Naciones Unidas revisarán en enero de 2020 el cumplimiento del Estado español con los refugiados. La obligación del gobierno es que cumpla la legislación internacional, y es que no solo vale el reconocerlas como personas o familias refugiadas, que eso ya lo tienen, sino que además se les debe proteger bajo el Tratado del Derecho Internacional. A falta de una decisión política que mejore los procedimientos burocráticos, seguirá en el aire el presente y futuro de quienes abandonan su país para residir en España. Alejandro Melgares, Hispan TV, Madrid.